Pues Mónica Naranjo. No, que no vengo a hablar de eso. No, 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 no. ¿Qué pasa, cachondos? ¿Cómo estamos? Sí, voy en pijama. Antes de empezar, quiero perdonaros esta super iluminación que tenemos tan amarillenta y tan de me parto la cara. Sí, que de normal. Yo tampoco es que sea un experto en esto de iluminación porque siempre aprovecho la luz solar. Pero es que llevamos como una semana sin ver el sol en Zaragoza, que no se va la niebla. Cosa que yo adoro porque creo que la niebla es mi fenómeno meteorológico preferido. Y hoy os vengo a hablar de los pedos. Y diréis, ¿por qué? Pues porque yo no sé qué tiene esta ciudad, Zaragoza, que siempre que vuelvo a Zaragoza de estarme unos días en casa, o un fin de semana, o un puente, o lo que sea, yo no sé qué debe tener el agua o lo que sea, porque comer como igual que como en mi casa cuando tengo tupper, si no mi dieta se basa en pasta y poco más, que es que pillo unos gases enormes, o sea, es que estoy todo el día con el estómago como hinchado. Luego vas por la calle y es como un, vas con la música y te estás tirando pedos, pero no sabes si te están oyendo o no, y es como un, espero que no haya nadie cerca y no esté oyendo esto, porque por suerte mis pedos no suelen oler. Por suerte no estoy tan corrompido por dentro, pero ¿sabes? Da un poco de vergüenza. Entonces, por favor, si alguien que sepa del tema de por qué se originan los gases en el cuerpo humano, me puede decir por qué solo tengo gases cuando estoy en Zaragoza o cuando como garbanzos. Que eso pues también, porque el otro día me zampé un platago de garbanzos, porque es que mi abuela es una exagerada de la vida y me puso un tupper que os voy a enseñar. Este tupper, que es que es como mi cabeza de grande, lleno hasta aquí de garbanzos. Y yo, pues como me apetecían mucho, pues me los comí todos. Suerte que el lechugo trajo del Santa un plato hondo típico de Ikea y ahí pude ponerlo, porque esto en un plato normal no entra. Entonces, pues yo el otro día me estaba preguntando que por qué, y dije, pues voy a grabar un vídeo aquí desahogándome sobre mis gases. Y dije yo, ¿cómo coño se originan los gases? Y como no tengo ni idea, vamos a buscar en internet, que San Google lo sabe todo, a ver qué nos cuenta. Internet en esta casa es muy rápido. ¿Cómo se forman los pedos? Ciencias.com, a ver qué dice. ¿Por qué se producen los pedos? Es un podcast. El origen de lo que llamamos flatulencias, siendo finos, o de los pedos, peos o cuescos, que siendo menos finos son algunos de los nombres de guerra que le aplican en distintos lugares, está en parte en el aire que ingerimos al tragar saliva, alimentos o bebidas, en los gases que se generan cuando los alimentos reaccionan con los ácidos del estómago o con los fluidos del intestino, y fundamentalmente porque al alimentar a las bacterias que abundan en el interior de nuestros intestinos, estas nos pagan con gases abundantes y a veces poco recomendables para olfactos delicados. Las bacterias son los culpables. Y hasta aquí el Aprende con Mr. R. Y como no solo iba a venir aquí a hablaros de que en Zaragoza me tiró muchos pedos, he dicho, oye, pues les voy a instruir en el maravilloso oficio de cómo disimular un pedo. Y esto viene también porque al venirme la idea de hacer un vídeo hablando de los pedos, me acordé que una vez, no sé en qué programa, en TV3, eso seguro que era en TV3, que es la autonómica catalana para los que no lo sepáis, vi un, no sé si era un programa de estos típicos de la tarde o era un documental expresamente sobre eso, no creo que fuera un documental expresamente sobre eso, hablaban de cómo el olor de tu pedo, y esto lo enseñaban a través de cámaras de estas que te enseñan las temperaturas de los objetos y todo, cómo el aire, el gas que tú expulsabas, te perseguía, por lo cual el olor te sigue y se puede saber quién ha sido. Si encuentro algún vídeo sobre esto, os lo voy a enseñar porque es que yo me escojonaba viéndolo en plan de ¿por qué me estás contando esto? Pero es que ahora lo veo bastante factible. Lo que pasa que la forma de evitar que el gas te siga es un poco sospechosa, en plan de tú no vas a ir andando así por la calle porque sí. Entonces, en el programa este te decían que para que el gas, con todo el olor y lo que supone, te persiga, tenías que andar así. Bueno, más que andar es correr así. De lado, porque se supone que así el gas no te sigue. Si andas hacia adelante, el gas va a venir contigo. Otra manera muy factible, que en mi casa se ha puesto mucho en práctica muchas veces para disimular un pedo, es lo que hacía siempre mi padre, porque en mi casa nadie nunca ha tenido reparo en tirarse pedos, no sé por qué, a mí me da mucha vergüenza. Era lo de... Uy, Rubén, por favor, compórtate, ¿no? O sea, sí, tirarle el muerto a otro. A lo que yo me enfadaba mucho porque yo no me gusta tirarme pedos en público, ¿vale? Soy una persona... pues no sé, que no se tira pedos en público. No me sale ningún adjetivo. Estamos bien, pues, entonces, ¿no? Sí. Otra forma, que es la que uso yo cuando voy por la calle si oigo que se ha oído
Es la típica de, como las calles nunca tienen el suelo liso, sino que son las típicas baldosas estas como con surquitos, rascar con el pie en plan de, no, he sido con el pie, que es que me he tropezado un poco. Otra muy buena cuando estás por la calle es esperarte, si puedes, a tirártelo cuando estés cerca de un contenedor. Entonces, si vas con amigos y huele mal, es la basura. Y ya está, eso es todo el vídeo improvisado, porque lo he improvisado porque he dicho voy a hablar sobre esto. Ya me he desahogado, por favor, si alguien sabe por qué en Zaragoza me tiro más pedos que en mi casa, que me lo explica. Aunque ahora que pienso, Zaragoza suele oler a coliflor, entonces igual eso tiene algo que ver con el aire que respiro y entonces mis intestinos producen más gases, no lo sé. Esas son las únicas maneras que se me han ocurrido de disimular un pedo, basándome en mi experiencia nula, porque llámame educado, pero yo no me tiro pedos cuando estoy con gente, a no ser que se me escape, como a veces os lo puede decir Amaya o Bea, que viendo alguna serie pues te mueves de la cama y sale ahí una ventosidad de la nada. Y nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar me gusta aquí abajo, creo que está, seguro que la cago como siempre. Aquí os va a aparecer un bolo si no os ha aparecido ya para que le deis. Yo suscribáis si todavía no lo habéis hecho y también podéis compartirlo por vuestras redes. Siempre os lo digo y siempre lo diré y si os da la gana pues podéis hacerlo, ¿por qué no? Y ya está, esto es todo, nosotros nos vemos pronto. ¡Chao!